nos dieron talleres de que cómo ir llevando los controles para no revolvernos y ni saber qué hacer. Y cómo llevar puntual los libros con fecha y todo para no caer en problemas. De los granos que tenemos ahí, llevan y después cuando encuentran el dinero, nos vienen a pagar. Ahí es como nosotros estamos ayudando a las personas más necesitadas de nuestra comunidad. Es aguantar hambre, porque eso pasaba antes. Aguantaban hambre, tenían que ver cómo pasaban el día, pero ahora no. Bueno, en el caso de los bancos de granos, han aliviado un poco el tema de sequía o las canículas prolongadas, en el sentido de que les permite en cierta época del año abastecerse del grano, en este caso, ¿verdad? Almacenarlo y empezar a ofrecerlo o a venderlo más bien a las familias en la temporada que denominamos hambre estacional, el periodo este donde las familias no cuentan con reservas.